Muy buenos días para Cindy, Diana y Vanessa que me acompañen en la mañana del día de hoy, 10 de la mañana en punto. Vamos a hacer confirmación, me confirman si me escuchan, por favor, puede ser a través del micrófono o un mensajito en el chat. Eh, sí, se escucha perfecto. Gracias Diana por la confirmación. Les voy a compartir mi pantalla para que porfa también me confirmen si se ve correctamente. Gracias, Cindy y Vanessa, también por la confirmación. Ahí deben estar viendo entonces eh, mi pantalla, ¿cierto? Bueno. Vamos a iniciar 10 en punto de la mañana con nuestra sesión en línea del día de hoy de nuestro curso de manejo de Adobe Illustrator, en donde vamos a abordar las evidencias correspondientes a la unidad número 2. Antes de que iniciemos, vamos a revisar un poco los últimos anuncios que se han enviado. El pasado eh, 14 de junio, mar, bien, lunes creo que fue, martes, martes 14 de junio, enviamos el anuncio de las actividades de la unidad número 2. En, en este anuncio, denme un segundo, por favor. En este anuncio, ya ahora sí, cierre de la unidad número uno, tenemos entonces ya eh, quienes hasta el momento del envío de este anuncio habían aprobado las dos acti las actividades propuestas para la actividad número uno. ¿Sí? Siempre que finalizamos una unidad, eh, iniciamos con otra. O sea, siempre que finalizamos, enviamos un anuncio de cierre de la unidad y eh, enviamos un anuncio con el inicio de la siguiente unidad. En el anuncio del cierre se pone el nombre de quienes hasta el momento de la revisión habían enviado y aprobado todas las evidencias propuestas. Para el próximo cierre de unidad de la unidad número 2, que será el próximo 22 de junio, aquí en esa fecha, eh, enviaremos entonces el anuncio del cierre de la unidad 2 y ahí ya entonces eh, ver quiénes han aprobado desde la unidad 1 y 2 hasta ese momento. Bueno. Después tuvimos este anuncio el día de hoy. Eh, les envié este anuncio donde establecemos las directrices de la unidad número 2. El RAP o el resultado de aprendizaje es aplicar herramientas para la creación y edición de vectores a través del software según los requerimientos de diseño establecidos. Fecha de inicio el día de ayer, miércoles 15 de junio. Fecha de finalización de la unidad 2, 22 de junio. Recordemos que esta fecha de finalización es... Eh, simplemente para llevar las pautas del organigrama, pero no significa que no puedan participar de estas evidencias. Va a permanecer abierta, disponible todo el tiempo hasta el final del curso, el próximo julio. El 22 es un miércoles y ese día entonces finalizaremos actividades de la unidad número 2 y ya el 23 jueves iniciaremos actividades de la unidad número 3 con la próxima sesión en línea. Para esta unidad 2, tenemos entonces evidencia blog, comunidades y foros sobre Adobe Illustrator, evidencia presentación de alternativas para herramientas y evidencia taller creativo y transformación de imágenes vectoriales. Ya sabemos entonces que tenemos tres evidencias: el blog, la presentación y el taller creación y transformación de imágenes. Vamos entonces ahora sí a lo que nos compete. Entramos en la carpeta contenido del curso, carpeta proyecto. Entramos acá a carpeta de la unidad número 2. Como siempre les había comentado, no es necesario revisar la guía de aprendizaje porque todas las instrucciones las encontramos en cada uno de los espacios de las evidencias. Por ahora vamos a revisar entonces en materiales complementarios. Perdón, en materiales de formación las temáticas de esta la unidad número 2. Vamos aquí en la versión descargable. Un segundo que termine de cargar acá. Entonces, le doy la bienvenida al resto de compañeros que se han unido: a Fabián, a Felipe, Jefferson, a Johan y a Vanessa, que también Cindy, Daniela, Diana, Fabián, Felipe, Jefferson, Johan y Vanessa. Ahora sí, en esta unidad número dos vamos a, a iniciar con el proceso de. De visualización y e entendimiento de las diferentes herramientas, empezando, pues obviamente, por la barra de herramientas. Dejo aquí el chat. Buenos días, Johan. Muy bien. Entonces, en la tabla de contenido de material de la unidad número 2, vamos a ver un poco sobre las diferentes herramientas y que se agrupan en diferentes categorías, como son herramientas de selección, herramientas de dibujo, de texto, de pintura, reformar, símbolo y herramientas gráficas. Acá tenemos entonces esa clasificación, tipos de herramientas que se categorizan por sus funciones, dependiendo de si son para crear, para, crear, crear, para selección o para transformación. Tenemos entonces diferentes gráficos. Empezamos con las herramientas de selección, como no son herramientas de selección o herramientas de selección directa, herramientas de varita bar mágica, lazo y mesa de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros abrimos Illustrator, un segundo, yo ahora aquí un documento nuevo. Vamos a darle tamaño carta y le damos clic en crear. Vamos a omitir todas las configuraciones que ya más adelante veremos en qué consisten. Para este punto tengo entonces una hojita en blanco, ¿cierto? Y la idea es empezar a revisar un poco las diferentes herramientas. Cuando hablamos nosotros de herramientas de selección o de selección directa, hay una gran diferencia entre ellas dos. Tengo, por ejemplo, vamos a cambiar acá el color de este, este oval. Tengo este, este elipse o este óvalo aquí, sí. Y la herramienta de selección que es el teclado, eh, el atajo con el teclado es la tecla V, como nos muestra esta animación, en la que me permite a mí seleccionar y mover objetos enteros. También me permite redimensionarlos, aumentar o disminuir su tamaño y, pues, obviamente, ubicarlos en el sitio en el que yo quiera ubicarlos. Ah, separó la campaña compartida. Ok, Vanessa, gracias. También un segundo, por favor, yo la quito y la vuelvo a compartir. Ahí me confirman, porfa, si me están viendo, si están viendo la pantalla de Illustrator. Sí, ya se ve. Está pronto. Ah, gracias. Gracias. Entonces, con la herramienta de selección, la herramienta normal, podemos obviamente pues, eh, distribuir los elementos que tengamos, ya sean vectoriales o elementos de mapa de bits. Con la herramienta de selección directa, que es la flechita que está aquí abajo, podremos, como muestran en el gráfico de animación, editar de otra forma ya no tanto el elemento completo, sino los diferentes aspectos que lo componen. Acá es cuando nosotros empezamos a visualizar lo que son los nodos, lo que son las anclas y cómo podremos empezar a estructurar o a deformar de diferentes maneras la figura que tengo yo en pantalla, que en este caso es un elemento vectorizado, que lo componen diferentes nodos y vectores que con la herramienta de selección directa podría yo entrar a modificarlos a mi gusto, dependiendo si quiero que la, la curvatura sea de una forma o que tenga una curvatura hacia adentro. Cuando hablamos de una herramienta como la herramienta de mesa de trabajo, es una herramienta que me va a permitir a mí editar las diferentes características de la mesa de trabajo que yo creé al momento de iniciar un documento nuevo. Esta herramienta, voy a bajarlo acá un poquito, que es que tengo esto acá. Esta herramienta C, Cuando yo la selecciono en la barra de control, que es la barra que está debajo de archivo del menú principal me muestra las diferentes opciones que puedo tener yo con ella, es decir, puedo yo cambiar la, la vista de la mesa de trabajo de vertical a apaisada, puedo incluso tomar los diferentes cuadros, los puntos de intersección para ampliar la mesa de trabajo a mi gusto, ya sea anchura, altura o ambas. Puedo incluso dibujar una mesa de trabajo es desde cero. Yo puedo dibujarla acá y ya, cuando yo exporto un documento en PDF, por ejemplo, la hoja 1 tendrá ese tamaño y la hoja 2 tendrá este otro tamaño que hay acá. Puedo borrar las mesas que haya creado e incluso puedo duplicarlas para que me queden exactamente igual con el botón que tengo acá en la barra de control que se llama mesa de trabajo nueva. Al yo dar clic ahí, él me va reproduciendo automáticamente el mismo tamaño de las mesas anteriores. Listo. Esto obviamente pues lo vamos a poder visualizar. Cada una de las herramientas, si nosotros simplemente colocamos el cursor encima de alguna de ellas, nos va a Illustrator a sacar una, confi, una animación, un pequeño video en donde me están dando ejemplos de cómo funciona la herramienta y qué puedo lograr yo con ella. Y también aquí podemos ver el atajo del teclado que podremos utilizar para seleccionarlas rápidamente. Si yo me meto por aquí a la herramienta de zoom, por ejemplo, veo que con la tecla Z en mi teclado puedo seleccionarla inmediatamente y cómo funciona es dicha herramienta. Al volver al material de formación, vamos a ver cómo nos explican con diferentes ejemplos cada una de todas las herramientas que tiene Illustrator. La idea es que se tomen el tiempo, puedan revisar un poco todo el material de formación para que tengan claridad sobre todas las herramientas que nos están explicando ahí. Son muchísimas. Y yo les voy a explicar algunas directamente en el ejercicio. La idea es que ustedes pues obviamente se tomen el tiempo de poder estudiarlas un poco. Bueno, teniendo aquí entonces eh, ya claro un poco en donde encontramos el material de estudio de la unidad número 2, hablando de barras de herramienta, vámonos con la primera de las evidencias que se llama blog, comunidades y foros sobre Adobe Illustrator. Damos clic en la carpeta, clic en el enlace. Y clic en el punto número uno donde dice ver instrucciones de la evidencia. Acá nos dicen lo siguiente. En esta evidencia el propósito principal es construir entre todos los participantes del programa de formación un listado de comunidades y foros de expertos aficionados en el uso del software Adobe Illustrator CC o cualquiera de las versiones. Recuerden que no importa que aquí diga CC, estamos trabajando en cualquiera de las versiones que sirven de referencia para profundizar sus conocimientos o conocer actualizaciones en el uso de las herramientas del programa. Para cumplir con lo anterior, comparta como mínimo la información de dos comunidades o foros de expertos y o aficionados, indicando por cada una de ellas lo siguiente, descripción general, cómo la contacto o, o cómo la puedo explorar, cómo se participa de ella, aspectos que la diferenciaron de otras comunidades. Entonces... Esta evidencia radica principalmente en hacer una investigación, no Nos vamos a quedar con los primeros tres resultados que arroje Google. Vamos a buscar un poco más a fondo, navegar en diferentes páginas, ya, sea, ya, ya sean canales de YouTube, ya sean blogs, ya sean páginas de Facebook o de Instagram o de TikTok, o de lo que ustedes quieran que tenga información importante sobre diseño o Adobe Illustrator. La idea es que compartamos mínimo dos que ustedes encontraron, en ve esta página que yo encontré, tiene unos tutoriales súper interesantes, la voy a compartir, entonces nos venimos para acá damos clic en el botón de ver blog él nos va a llevar directamente al enlace o al espacio dentro de territorium que contiene el blog, que también pueden simplemente dar clic aquí al final donde dice blogs y denme un segundo ya, que no sé por qué no está habilitado, ya se los voy a habilitar acá mientras vamos explicando Entramos aquí en blogs. Aquí está, blog, comunidades y foros sobre Adobe Illustrator. Vamos a darle clic en editar. La fecha se cambia a veces con el inicio de cada una de las unidades. En este caso vamos aquí a... Estamos en julio, marzo, 15. 15 de junio. Sí, y acá... Vamos hasta el final del curso, que es el próximo 8 de julio de 2022. Listo, vamos acá con una participación por cada uno de ustedes. Y actualizar. Listo. Ahora ya pueden entonces ingresar directamente desde el enlace de blogs. Vamos a poner la vista de aprendiz para revisar que si sí esté funcionando. Entramos en blogs. Entramos acá directamente. Ahí aparece ya. Y ahí entonces vamos a hacer nuestra participación del blog. En este espacio, en, esta mesa, en este cuadro de diálogo de, o de texto, tenemos entonces todas las, las herramientas para poner nuestro aporte. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a buscar las dos páginas. Cuando las tengamos identificadas, vamos a hacer una breve descripción general para cada una de ellas. El medio que tenemos para contactarla podría ser el enlace en la web. Y. Eh, modo de participar de ellas es a través de videotutoriales, etcétera, y los aspectos que la diferencian de otras comunidades. Me pareció que la información es más fácil de entender y de, y de digerir que otros canales, eh, como por ejemplo la página oficial de Adobe. Bueno, cada uno hará su, a, su aporte. En este caso, pues directamente de, dentro del blog. Una vez finalicen el aporte, también pueden incluso juntar archivos o imágenes si así lo desean. Damos clic donde dice publicar entrada y listo. Esto para que tengan en cuenta, yo voy a cambiar una vez el de la otra ficha, que tengo dos fichas de Illustrator, entonces deben un segundo. Cambio la 98 también. De esta forma participaremos de la primera de las evidencias de la unidad número 2. Volvamos pues acá al blog y configurémoslo nuevamente para que todos puedan participar de una de él. Tomen un segundo, por favor. Hasta el 6 de junio. actualizar. Ahí ya entonces pueden eh, participar de la primera evidencia que se llama blog. Después de esta evidencia blog, comunidades y foros sobre Adobe Illustrator, tenemos entonces la segunda evidencia que habla sobre la, el uso de las herramientas. Vamos a ver un poco en el punto número uno en qué consiste esta actividad. Listo. Nos dicen que esta evidencia busca fortalecer el proceso de análisis. Entonces, cada uno de ustedes va a elegir dos herramientas de Illustrator. La que ustedes quieran. Herramienta de degradado, herramienta borrador, tijeras, herramienta mesa de trabajo, lo que ustedes quieran. Dos herramientas y vamos a desarrollar para cada una de ellas lo siguiente: qué herramienta es o cuál eligieron, para qué sirve y cómo se utiliza o qué puedo lograr yo con ella. Entonces. Desarrolla esta evidencia con la herramienta de su preferencia. Lo pueden, pueden utilizar cualquier recurso, ya sea en línea, gratuito o directamente, pues puede ser una presentación de PowerPoint o un documentico en Word o directamente en Illustrator. Por ejemplo, yo voy a elegir la herramienta, herramienta mesa de, de trabajo. Entonces le voy a tomar un pantallazo acá. Lo voy a poner aquí en ladito y voy a poner un texto que diga herramienta de trabajo. Ahí simplemente puedo organizar acá un poco los textos. La idea es mostrarles simplemente cómo pueden estructurar la presentación que tienen que enviar o la evidencia. Ponen el título, qué tipo de herramienta eligieron y ahí debajo dentro de la misma hojita pueden entonces desarrollar las, las preguntas que son qué es, para qué sirve y cómo se utiliza. Entonces acá en qué es es una herramienta de Illustrator que sirve para crear diferentes esp espacios de de trabajo, se llama herramienta mesa de, 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 de trabajo, para qué sirve, cómo la utilizamos. Entonces, todos estos in, esos tres in, incógnitos o, o interrogantes lo vamos a desarrollar para cada una de las dos herramientas que vamos a elegir. Elijan alguna de, las, de, de toda la gama de herramientas que tiene Illustrator y la desarrollamos entonces acá con un breve texto. Esta herramienta, una vez la tengamos finalizada, recuerden que no me la tienen que entregar en Illustrator, puede ser en el programa de su preferencia. Aquí donde dice ver evidencia, simplemente damos clic ahí y adjuntamos el documento para participar de esta evidencia. Recuerden elegir dos herramientas de Illustrator y desarrollar para cada una de ellas qué es, para qué sirve, cómo se utiliza o qué lo puedo lograr yo con esta. Y esto nos lleva a la última de las evidencias que se llama taller creación y transformación de imágenes vectoriales. Vamos a dar clic en el punto número uno para ver en qué consiste esta evidencia. Acá tenemos dos hojitas, pues son tres hojitas, pero esto se baja es por esta de criterio de evaluación. Pero en estas dos hojitas nos dicen que es lo que tenemos que hacer con esta evidencia, aquí sí debemos utilizar Illustrator. Entonces, vamos a primero que todo a desarrollar evidencia por puntos. Tenemos el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3 y el punto número 4 y 5. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo les voy a explicar este primer punto, que es el más fácil. Después vamos a desarrollar aquí con ustedes esta imagen A y esta imagen B y ustedes intentarán replicar la imagen C como mejor lo puedan hacer, tratando de elegir las herramientas que ustedes creen que son las importantes para hacer esta evidencia. Mañana les voy a compartir un video donde realizamos esta evidencia Illustrator, la palabra Illustrator con esta figura un poco irregular en el fondo y que tiene como una pequeña profundidad la palabra Illustrator. Para que ustedes comparen si lo hicieron, cómo lo hicieron, qué herramientas utilizaron versus el, el video. No se los voy a compartir mañana, se los voy a compartir al final de la unidad 2, que la mayoría hayan entregado la actividad, de la, toda esta actividad y poder... Que hagan un comparativo entre el ejercicio como lo hicimos y como lo hicieron ustedes, teniendo en cuenta pues, su propio criterio para utilizar las herramientas. Luego vamos a revisar un poco cómo deben hacer el ejercicio del punto número 3. Esto es un archivo que deben descargar, ya les digo de dónde exactamente. El punto número 4 es describir de en un documento de texto las herramientas que utilizaron para el desarrollo de estas evidencias. Esto lo pueden hacer ahí mismo en Illustrator. Y el punto número 5 lo vamos a omitir. No tienen que empa empaquetar nada. Simplemente envían el archivo de Illustrator y listo. Vamos por el principio. Dibujar una estrella y transformar sus puntas rectas en puntas redondas como se ilustra en la siguiente imagen. Bueno, acá tenemos la estrella normal y el resultado que se espera. Si nosotros nos fijamos un poco, vemos que todas las puntas, tanto las externas como las puntas internas de la estrella, son ángulos en línea recta. Y el resultado que tenemos que entregar es las puntas externas únicamente con el, la, lin, la punta no en línea recta, sino en curva, y las puntas internas y tal cual como están. Entonces nos venimos para acá para Illustrator, voy a borrar esto de acá. Bien. Y voy a empezar con lo primero, que es la herramienta estrella. Hay una herramienta que se llama estrella, que está aquí agrupada dentro del grupo de herramientas de rectángulos, de rectángulo, elipse, polígono y estrella. Aquí yo simplemente la selecciono, me acerco un poquito a la mesa de trabajo donde voy a, a realizar el ejercicio para tener mejor visual y voy a dibujar una, una estrella. Él me deja dibujarla en el ángulo en que yo quiera hacerlo, lo voy a dejar así. Le vamos a poner cualquier color, ustedes eligen el color que quieran utilizar y vamos a acercarnos un poco. Acá tengo entonces ya la estrella. Me piden que las puntas tienen que estar redondeadas. Para eso ya no vamos a utilizar la herramienta de selección normal, sino la de selección directa, que era la que les explicaba hace un ratico, la que me va a permitir a mí modificar los diferentes nodos o anclas que forman la figura. Si ustedes ven, hay algo que ocurre cuando yo cambio de herramienta. Yo tomo la herramienta de selección, la normal y ella me dibuja un recuadro alrededor de la figura mostrándome el espacio que está ocupando ella dentro de la mesa de trabajo. Cuando yo cambio a la flechita blanca, ahí me muestra entonces las anclas y el modificador de ancla respectivo. Ancla y su modificador. Ancla y su modificador. Ancla y su modificador. Las anclas son las que tienen el son las que son un cuadrito. Ese es el, el, el mismo nodo para yo modificar la curvatura o cambiar la línea recta por una curva, lo único que tengo que hacer es tener seleccionada la herramienta de selección directa y tomar uno de los modificadores del ancla. Por ejemplo, si yo tomo esta de acá y le doy un clic a, a esta ancla, ¿cierto? Para seleccionarla. Y ahora arrastro el modificador hacia abajo o hacia arriba dependiendo del efecto que quiera hacer o lograr. De esta forma ya modifiqué entonces esta punta en de línea recta a una, a una línea curva. Puedo hacerlo incluso mucho más, más. Y puedo hacerlo con todos al tiempo. ¿Cómo lo hago yo con todos al tiempo? Simplemente selecciono una vez la estrella y desde uno de los modificadores hacia abajo puedo modificar entonces todos esos puntos eh, al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que me está modificando también la línea recta de las puntas internas y el dibujo me dice que no la puedo entregar así. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar cada una de, de las puntas y con los modificadores me voy yendo hacia abajo para estructurar bien la estrella como tengo que entregar. La voy a dejar ahí, ya entendieron básicamente el ejercicio como es. Y lo voy a dejar aquí la estrellita a un lado. Obviamente ustedes modificarán bien todas las curvas para entregarla. Nos vamos con el punto 2 y tenemos la primera, la imagen A. ¿Cómo hago yo este costillar o camino de, de palmas o no sé? O como túnel. Vengámonos para acá. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Primero voy a tomar una forma básica que es una elipse. Vamos a dibujar un círculo perfecto. ¿Cómo se dibuja un círculo perfecto con la tecla Shift presionada en mi, en mi teclado? Presiono Shift. Y dibujo el círculo para que no me vaya a quedar un elipse, sino simplemente me quede un círculo perfecto. Si yo suelto la tecla Shift, por ejemplo, vean que ya el elipse, dependiendo de cómo me corra yo en la mesa de trabajo, no va, no va a ser un, un círculo, sino que va, va, se va a transformar en un elipse. La idea es que sea un círculo normal. Lo voy a dejar ahí. Vamos a dejarle aquí unos 40. Perdón. En propiedades, ustedes pueden transformar el tamaño dependiendo si quieren trabajar con la medida exacta. Acá simplemente vamos a ponerle entonces un 40 y acá también. Él se va a cambiar automáticamente porque le activé el candado que conserva las proporciones de altura y de anchura. Si yo lo desactivo ya puedo entonces ponerle una altura diferente y convertir el círculo en una elipse, pero la idea es que queden igual. Lo voy a dejar así, de 40. Vamos a acercarnos un poco, vamos a cambiar el color para que... Vamos a dejarlo aquí en negrito que voy a hacer a continuación es voy a duplicar este círculo entonces voy a arrastrarlo con la tecla alt presionada en mi teclado para generar una copia ahí está ahí, ahí genera ya la copia y este le voy a rebajar el tamaño no lo voy a dejar de 40 sino que vamos a ponerle 35 muy bien tengo entonces dos círculos uno de 40 ¿sí? y uno de 35 entonces ahora vamos a poner un círculo encima de otro Ahí básicamente ustedes ven que pues, está seleccionado el círculo interno, pero si yo doy clic afuera, pues no se va a ver porque ambos tienen el mismo color. Pero si yo pongo el cursor encima, veo el trazado que me indica que hay un objeto. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a seleccionar ambos objetos generando un, un, un recuadro de selección alrededor de ambos para que me queden los dos seleccionados. Y lo que voy a hacer es que voy a dar clic en el botón centrar y después en el botón ajust alinear a abajo para que este círculo pequeño me quede alineado aquí con la parte inferior del círculo grande. Listo. Ahora con los dos círculos ahí ubicados, los selecciono nuevamente y me vengo a buscar esta herramienta que se llama Creador de Formas. La herramienta Creador de Formas me permite a mí modificar estos dos elementos para convertirlo en uno. Por ejemplo, si yo hundo la tecla Alt, el cursor se me va a transformar en un menos me está diciendo que me va a restar o a suprimir algún objeto cuando yo pongo el cursor sobre el círculo pequeño simplemente debo dar clic en él para que me elimine y me haga un recorte eh, al círculo de abajo de esta forma me acaba de quedar una sola figura sí vectorizada que es una especie de media luna Ahora voy a utilizar la misma herramienta para generar aquí un corte en el centro que me divida los dos elementos. Voy a venir acá, voy a tomar la herramienta de rectángulo, hago aquí un rectángulo más o menos arriba, ¿sí? Y selecciono ambos elementos al tiempo. Nuevamente los centro y lo. Ah, bueno, aquí sí ya únicamente los centro para que me queden bien en el centro. Y ahí sí, lo selecciono nuevamente, tomo una, otra vez la herramienta de creador de formas y con la tecla Alt presionada voy dando clic en los elementos que quiero eliminar. De esta forma ya me acaba de crear entonces un medio costillar o una media luna aquí partida. Ustedes ven, ella tiene estas puntas un poco redondeadas, entonces me vengo para acá con la herramienta de selección directa, doy clic en esta puntica y empiezo a quitarle un poco la línea recta aquí. Aquí y aquí. Muy bien. He, he creado yo el primero de los costillares. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente duplicarlo para que me genere el resto de ahí hasta, hasta, hasta atrás. Entonces lo que voy a hacer es que selecciono ambos elementos y tomo una herramienta que se llama escala. Acá está. Herramienta escala o la sacan también hundiendo la tecla S en sus teclados. La herramienta escala, primero me pregunta a mí desde dónde voy a hacer el escalamiento. Entonces yo tomo la selecciono la er er herramienta escala, ahí está ya seleccionada, presiono la tecla alt y doy clic aquí en la parte inferior en el medio de estos dos nodos, de estos dos anclos, o nodos. Acá, ¡pum! Al ayudar ese clic me va a sacar esta ventanita en emergente que es la que me va a preguntar qué es lo que yo quiero hacer. Entonces yo le voy a decir que la figura actual me la duplique a un 80%. Listo, le, le, le pongo aquí un 80 y lo que de hoy es que no le voy a dar clic en OK. Si yo le doy clic en OK, le estoy diciendo que me transforme esta figura a una escala del 80% en la que está, o sea, me la va a reducir un poco. Lo que yo quiero es que me la copie, entonces por eso le voy a clic en copiar más, no en OK. La copio y como ven, él me acaba de generar entonces la misma figura pero con un 80% del tamaño. Para repetir la acción simplemente doy control D, control D, control D, compite la última acción que yo hice con la herramienta escala y ahí voy a generar entonces el resto de figuras para completar la figura principal. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 medialunas, llamémoslos así, 1, 2, 3, 4, 5, ahí están las 6. Ya entonces tengo la segunda de las figuras que sería esta imagen A. Vamos a revisar la imagen B. Entonces, en la imagen B, vengo para acá. Vamos a tomar ya una herramienta que se llama. Vamos a ver si la encuentro aquí rápido. Siempre se, se, me, se me pierde. Acá, no, aquí no está. Debe estar aquí. Un segundo y la busco por acá espiral, es esta. Acá la encuentran en la herramienta espiral. Si no la encuentran en su menú de herramientas en los tres botoncitos que hay aquí abajo, les aparecen el resto de herramientas que no generalmente no utilizamos en Illustrator, entonces ahí pueden encontrarla, aquí está, herramienta de espiral. Ahora bien, voy a dibujar aquí con la herramienta seleccionada un espiralcito, de cualquier forma, le doy un trazo de color negro para poderlo ver, si no no lo encuentro. Ahí está. Vamos a trabajar en este espacio de aquí. Entonces ya dibujé una forma. Vemos que el, el espiral contiene uno o la figura B contiene 1, dos, 3, 4, cinco, seis, siete espirales, ¿cierto? Vamos a darle la ubicación y forma al primero. Vemos que inicia hacia el, al contrario de las manecillas del reloj y se va des, desplegando hasta este punto. Vemos que esto está como al revés. Clic derecho, vamos a transformarlo y a darle un reflejo. Ahí está, ¿ok? Y vamos entonces a ubicarlo de la forma en la que necesitamos. Ver, creo que este no está bien, está hacia arriba, vamos nuevamente a transformar el reflejo, pero en este caso veríamos un vertical, ahí está, ok. Muy bien, ahí tenemos ya la primera figura ubicada en la orientación que debe estar. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una herramienta que se llama rotación y funciona básicamente igual que la de escala. Tomo la herramienta de rotación, presiono la tecla Alt, doy clic aquí en esta primera anclita y él me va a sacar la ventana de rotación. Ya con ella le voy a dar entonces el ángulo que necesito para que me duplique la misma figura varias veces. En este caso no le voy a dar escala porque la figura la necesito del mismo tamaño y lo que voy a hacer es rotarla. Vamos a darle un ángulo de 45, igual que en el anterior, no vamos a dar clic en OK, sino clic en copiar. La copiamos y ahí vemos que ya se me generó la nueva, partiendo del mismo punto, a un ángulo de 45, y simplemente control D para duplicar la última acción. Ahí acabo entonces de generar una flor, florecita. Veamos en la figura cuántas son: 1, 2, 3, 4, 5, son 7 y la última es más grande, obviamente. Entonces vengo para acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya están las 7 ahí. Tomo la herramienta de selección normal y desde una esquina voy a ampliar con la tecla Shift presionada para que me quede bien proporcionada. Le hago aquí un pequeño giro para que este puntito me quede bien ahí. Y trato de darle la misma figura. Vemos que de pronto esta, este elemento de acá no toca arriba. Otro giro al ángulo. Subimos. Y ahí lo pueden ir organizando de forma que nos quede igual que en la imagen B. ¿Qué área falta? Simplemente el recuadro gris. Pues simplemente tomar la herramienta cuadrado, hago un recuadro, le doy el tono que me están mostrando, que es un gris así como este más o menos. Vemos que está encima de las figuras de los espirales. Simplemente tomo la herramienta de selección, clic derecho, le digo organizar y le digo enviar detrás. Ahí mandé el cuadro gris hacia atrás. Y acá simplemente puedo ir cambiando los colores de, todas las, de todos los espirales. Doy clic en esta espiral y en vez de negro le pongo blanco. Igual que con este. E igual que con el resto. Ya ustedes continuarán con el ejercicio para hacerlo lo más posible, eh, lo más parecido posible a la imagen B. La imagen C la dejo a la descripción de cada uno de ustedes. Y continuamos con la imagen D. La imagen D. Hay un archivo que ustedes tienen que descargar que lo encontramos acá. Vamos a la carpeta de la actividad 1, materiales complementarios. ¿Sí? Y clic en el punto número 1 que se llama gráfico. Ahí vemos que descargó este archivo que se llama material apoyo gráfico. Pues ahí me aparece un 3 porque ya lo he descargado varias veces, pero les debe aparecer simplemente el nombre. Cuando ustedes lo abren, abren este documento que tenemos acá en pantalla. ¿Sí? Es una figura parecida a la de la guía, como ven, es parecida pero no es igual. Tiene los estos pétalos apuntan hacia afuera, estos apuntan hacia No te escucho. Bueno, creo que me, me fui un momentico. Me confirma si me escuchan en este momento, por favor. Me cayó sí, un segundito. Gracias. Gracias, gracias por la paciencia. discúlpeme ahí, me quedé hablando solo. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que continúe. Bueno, ahí la están viendo. ¿Me confirman, por favor? Eh, sí, ahí la estamos viendo. Gracias. Eh, me quedé explicándoles que ya vimos la explicación de este ejercicio del el espiral, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Vamos entonces acá. Vamos aquí en el punto 3. Esta figura que tenemos acá la tenemos que descargar desde la plataforma. Entonces nos venimos a la plataforma, vamos a la carpeta, volvemos a la carpeta de la actividad 1 porque ahí es donde está guardada. ¿Sí? Damos clic ahí, materiales complementarios y damos clic en gráfico. Cuando les damos clic en gráfico, nos va a descargar un archivo de Illustrator que es este que tenemos acá en pantalla. Este archivo entonces es el que ustedes deben modificar para que les quede como el que está en la guía, como este que está acá. Entonces, ustedes van a desagruparlo por completo, deben revisar que todos los elementos estén desagrupados en, entre sí. Hay unos elementos que están agrupados, como por ejemplo estos tres estaban juntos. Este pétalo de acá está agrupado con otros elementos, como podemos ver. La idea es que lo desagrupen todo y tratemos de darle vuelta o de modificarlo como nos están mostrando en la guía de formación. Vemos que los pétalos están apuntando todos hacia afuera, etc. Entonces vamos a dibujarlo de la misma forma. Una vez hayamos finalizado, dibujarlo no, a modificarlo de la misma forma. Porque ahí están todos los elementos, están todos los pétalos en vectores y todo lo que necesitan. Simplemente lo copiamos, lo venimos para acá y lo pegamos en, el, en la mesita en donde estamos tra tra trabajando las, eh, las diferentes evidencias. Acá lo voy a ampliar un poco y listo. Y ahí vamos. Luego, ¿qué nos piden? Nos dicen que en un documento de texto vamos a escribir las herramientas que utilizamos para combinar y crear y transformar las diferentes imágenes de los puntos anteriores para no, que no tengan que enviar o abrir un documento de texto, simplemente en, un docu, en una mesa a, aparte, por ejemplo, en esta de acá, con la herramienta de texto, creo un recuadro y ahí puedo empezar a, a escribir los diferentes herramientas que utilicé. Utilicé la herramienta de transformador de objetos para generar, ta, 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 la herramienta de selección directa para modificar las anclas de la estrella, todo lo que acabamos de, de, de ver y las herramientas que ustedes eligieron eh, trabajar. Para el desarrollo de la última de la última figura que hace falta, que es la de la, la palabra Illustrator, lo deben consignar entonces en, al final. Es decir, que el, el trabajo, el documento que ustedes me tienen que, en, que entregar de Adobe Illustrator contiene las figuras, sí, junto con el documento texto al final. Si lo quieren hacer en Word y adjuntarlo como otro archivo aparte, pues bienvenido es. Es más fácil que lo hagan directamente acá. Y con eso ya entonces pueden hacer el envío directamente en el enlace. Veamos acá. Actividad de la unidad 2. Taller creación de de imágenes. Veamos aquí donde dice la evidencia para hacer el envío de esta actividad. Hasta ahí, las actividades de esta la unidad número 2. ¿Me confirman, por favor, eh, alguna duda o alguna inquietud hasta el momento? Diez treinta y nueve de la mañana, ya diez, casi diez cuarenta. Cuéntanos, Johan. ¿No? Ninguna, ninguna. Ah, listo, Johan, dale. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir los correos electrónicos, jcelosada cero arroba misena .edu co, que los pongo generalmente aquí están, miren, en los anuncios, o también a través del foro de dudas e inquietudes. Ya en un ratito les compartiré la grabación para que de pronto la puedan revisar nuevamente o quienes no pudieron asistir en la mañana del día de hoy puedan también revisar un poco el tema. 10.39 de la mañana, vamos entonces a dar ya casi diez y cuarenta por finalizar esta sesión en línea de la mañana del día de hoy. Para la unidad 3 va a ser un poquito más larga, así que les pido que tengan un poquito de disponibilidad en el tiempo. Vamos a hablar un poco sobre logotipos, vamos a hablar un poco sobre creación de una imagen para una compañía. En eso radica la actividad principal de la unidad número 3. Vamos a revisar el manual de identidad de una empresa, qué lo, qué lo componen, cuáles son sus partes, cómo se debe entregar al cliente, Todas esas cosas que son tan importantes las vamos a revisar en la unidad número 3, el próximo jueves 23. Si no estoy mal, sí. Jueves 23, la semana entrante, vamos a ver entonces todas esas temáticas de la unidad número 3. Fabián, cuéntanos. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, yo tengo una pregunta, no entendí la segunda figura. ¿Cómo uno no lo sigo? Como un unique. Unió los círculos al final. En, en el centro. Espérame, lo revisamos acá. En esta. Sí, sí, sí es esta, ¿cierto? Sí, señor, ah, sí, señor. Ahí en el centro, al final, como unió el nodo. Al no sé final cómo se llama eso, el nodo. Bueno, mira, mí, hace, hacemos acá rápidamente para que te quede clara, no hay ningún inconveniente. Mira, lo primero es crear dos círculos perfectos que los creas con la tecla Alt, ¿sí? Luego, en propiedades, sí, si no tienes la ventana de propiedades, vienes y la buscas acá en Ventana y la buscas y la activas. Ahí le pones una medida, yo le pongo generalmente un 40 para trabajar bien, ¿cierto? Listo. Ahora el control C, el control V, la duplico y le bajo un poquito y le pongo entonces a 35, ¿cierto? Ahora la pongo aquí en el centro, selecciono ambas, las centralizo y las alineo a la parte inferior, abajo. Ya con ellas alineadas tomo la herramienta de creador de formas con la tecla Alt, doy clic sobre la forma, sobre el círculo pequeño para que me haga un corte. Y luego hago después, en la herramienta Rectángulo, hago aquí un recuadrito para que me corte también la figura. ¿Sí? Esto nuevamente la selecciono, la centro ambas, que me queden bien en el centro. Nuevamente tomo la herramienta el Creador de Formas y con la tecla Alt las, las parto. ¿Sí? Ahí está ahí. Vamos bien. Luego lo que yo voy a hacer es que voy a duplicar esta imagen. Lo que hace es aquí es que tomo la herramienta de selección directa y con el nodito lo doy clic en el de acá arriba para quitarle esa línea esa línea recta que, que, que tiene la figura. Lo mismo hago con la del frente. Cuando acabe selecciono ambos objetos y tomo una herramienta que se llama herramienta de escala o simplemente presionando la tecla S en mi teclado. ¿sí? aquí la podemos visualizar herramienta de escala. Yo doy clic en la y con la tecla Alt, doy un clic en el medio de estos dos nodos, de estos dos anclas, sin tocarla, simplemente aquí en el espacio en blanco, doy un clic ahí. Ahí lo que le estoy pidiendo es que me haga eh, una copia a partir de este punto hacia adentro del objeto que tengo seleccionado al 80%, le doy clic en copiar y él me va entonces a generar todos esos objetos de ahí hacia, hacia atrás. Yo creo el resto simplemente dando control D, control D, control D, que me... Eh, duplica la última acción. Y ya, aquí no, no tienes ni que agruparlos, ni que modificar las angles, nada de eso. Ahí ya con esto ya finalizaste esta figura. Listo, profe, muchas gracias. Ya entendí. Dale, dale, Fabián con mucho gusto. Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna inquietud antes de que demos por finalizada esta sesión en línea? Hola. Hola, Diana. Eh, bueno, más que una inquietud, eh, quería pues darte las gracias porque pues el entorno gráfico que tú nos pones para, para las comunicaciones está bonito, eh, todo está súper animado, me imagino que todo es hecho en Illustrator, también es muy claro, eh, también gracias por poner el enlace para que no nos no tonteemos tanto como a la hora de buscar, hay unas personas que de pronto tal vez eh, les cuesta o nos cuesta más que a otras, entonces... Eh, muchas gracias porque todo lo haces de manera muy eh, asequible y, y se entiende muy bien. Muchísimas gracias. Oh, Diana, muchas gracias por, por tus palabras y las flores. Gracias. La verdad, pues, la idea es que podamos entender y que nos quede completamente claro para que empecemos a desarrollar el ejercicio y más que nada pueda adquirir la experiencia o el conocimiento con las diversas herramientas. Para eso estoy yo acá, para poderles... Ayudar a que eh, la formación sea pues más óptima. Eh, como les estaba comentando, el tema de lo del manual de identidad corporativa no está dentro de las actividades o dentro del programa de formación. Eso es un tema que me gusta más que todo explicárselos a ustedes. Sé que es importante en el mundo afuera, cuando uno sale, que muchas veces cuando entramos en el mundo del diseño gráfico, los trabajos que, es, que salen son como de, ay, necesito un logo, es que el tío abre. Cafetería necesita un logo, o la prima montó un almacén de ropa, un logo. Entonces, la creación de una imagen o de una marca para una empresa, sea cual sea su función, si vende servicios o productos, es un tema muy importante que me gusta mucho en abordarlo. Por eso quiero que lo abordemos en la unidad 3, Por eso les comenté ahorita que vamos a tomarnos un poquito más de de tiempo, porque pues a pesar de que vamos a ver cuáles son las evidencias de la unidad 3, cuáles son las temáticas, sí me gusta ahondar un poco en ese tema que no se ve tanto y que genera muchas dudas a veces. Bueno, ¿cómo se hace un manual de identidad? ¿Qué contiene el manual de identidad? ¿Qué ejemplos de manual de identidad existen? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo se trabaja la idea de un logotipo, de una marca para una empresa? Desde el imagotipo, el isologo, el logotipo, todas esas diferencias tan importantes las vamos a ver en la próxima sesión en línea, aunque no esté dentro de los materiales de formación. Para mí lo más importante, a, a, además de que ustedes pues obviamente logren la certificación, que es creo que el objetivo de todos los que estamos acá, podernos ser, bueno, de los que están ustedes allá, certificarse, eh, es poder adquirir conocimiento, poder entender un poco mejor el funcionamiento de un programa como Illustrator y cuáles son todas las posibilidades o, ca o capacidades que él tiene. Entonces, de todas formas, agradezco mucho las palabras que me dio Diana y pues espero ser siempre un apoyo para todos ustedes. Bueno, 10.46 de la mañana. Vamos entonces ya ahora sí a finalizar esta sesión en línea. Ya en 10 tengo otra de ilustración de, de, de personajes. Si les interesa, este curso que estoy llevando es un curso nuevo. Les voy a mostrar aquí antes de que finalicemos. Se llama Ilustración de Personajes eh, para Medios Digitales. Es muy completo. Los invito a que se inscriban. Lo pueden hacer directamente a través de la página de Sofía Ahí pueden encontrar, buscan ilustración de personajes para medios digitales y se inscriben. Es un curso bastante chévere donde hay, entramos ya a hablar un poco sobre el brief, sobre el storyboard, sobre cómo crear, sobre el arte de la bocetación. Cómo darle color a un personaje, cómo creamos un, per, un personaje a partir de las, de las posibilidades, de las características, de la personalidad que hay que imprimirle a cada uno de, de ellos. Los invito entonces a que se inscriban, es bastante chévere a los que pues, les interesa todo el tema de diseño. Bueno, eh, tratábamos que aquí en el chat. Ah, Johan, gracias, gracias que ya te inscribiste, perfecto. Muy bien, ahora sí me despido de ustedes. Muchísimas gracias por la atención que me prestaron, por la disponibilidad. Nos vemos el próximo jueves en la próxima sesión en línea. De todas formas, ya saben que estoy todos los días ahí pendiente de los correos y de los foros para solucionar cualquier duda que ustedes tengan. Que tengan un excelente resto de día, un muy feliz jueves, un excelente también fin de semana que se avecina, un poco complejo por la situación actual del país. Los invito a que ejerzamos el derecho al voto. Por el candidato que ustedes quieran, pero es importante que entre todos podamos eh, sentar precedentes y ir a ejercer nuestro derecho democrático de elegir a quien nos va a representar por los próximos cuatro años. Sin polémicas, sin que uno es mejor que otro, cada quien, dependiendo de su posición, de su entendimiento y de lo que cree que es mejor para el país, los invito a que ejerzamos el derecho al voto. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente resto de día. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.